máxima y ahora trata de dar el paso a la Liga Pro. Sin embargo, hay señales que sugieren que os quedan cosas por mejorar. Siempre hay cosas por mejorar. Si dejas de desarrollarte, te quedarás atrás. Segundo mejor. Esta es cuidado, importante. La que más, de hecho. La próxima podría ser contra Raven West. Buena suerte. ¿Qué más, de hecho? La próxima podría ser contra Raven West. Buena suerte. Menos mal que en curva son malísimos, ¿eh? No es mal. Buena curva, me comentan. Primero. Pasamos a la pro. El equipo entero os felicita. Bien hecho. Oficialmente somos pros. XD. No me lo creo. Lo conseguimos. Qué orgullo de equipo. Nos hemos ganado el sitio en la Liga Pro. Esta ha sido una temporada impresionante del Grid World Series. Ahora Seneca y Bolt se enfrentarán a rivales como Ulpini, North Point y, por supuesto, Nathan McKay. Raven West, chaval. Una vez más rugen los motores del Grid World Series y da comienzo el pináculo del automovilismo, la Liga Pro. Los equipos deben mantenerse en la zona segura y estar entre los 8 mejores para clasificarse para la increíble final, el Gauntlet. ¿Cuánto dura esto? ¿Esto es para mí? Perdón, es que... Gracias. Entrevista a Nathan McCain, toma 1. ¿Ese quién es? ¿Conoces la marisquería de al lado? Eliges la langosta que quieres matar. Hay una pecera enorme donde están todas vivas, amontonadas, y dices, quiero esa de ahí. ¿Matarla yo? No soy yo un animal. Vale, manos a la obra. ¿Podrías presentarte y decir tu nombre? Se sabe quién soy.
Hola, soy Nathan McCain. 5 veces campeón del Grill World Series. Pronto serán 6. Un nuevo récord. ¿Qué pasa, gente? Oye, escucha. Termina segunda si puedes, pero no por delante de Nate. ¿Está claro? ¿Sí? Vale, muy claro. Mi sobrino favorito. Oye, ¿qué están? ¿Qué hacen los cámaras aquí? No lo sé. Están haciendo como un documental sobre Grid. Es sobre Seneca. Vaya tela. Yo preferiría amputarme un pie. Buena suerte. Venga. Suzuka. 2021, ya estamos en la segunda temporada ya en la Liga Bestia. Estamos en la recta final. Nueva temporada, más poder. Completa una vuelta. Ah, en Time Trial, vale. Este es el Super GT. Vale, 22, mañana es un gran día. Empezamos una nueva temporada y entramos en la Liga Pro. Entrena un poco antes de tu primera carrera de verdad. Escucha, mañana iremos con calma. No atacaremos a Ravenquist por ahora. La presión debe aumentar progresivamente. Los colores del equipo lucen de maravilla en este coche. ¿Es el circuito largo o el corto? Es el largo. Intenta no atascarte en las curvas cerradas. Es mejor seguir rodando que derrapar, aunque eso ya lo sabes. Cosas muy positivas sobre ti, y créeme, si lo dice, es porque lo piensa de verdad. Por experiencia sé que ella espera que los demás cumplan su parte, y tú lo estás haciendo. Puedes hacer bien la curva. ¿No ves cómo se le va el culo a este coche, eh? Joder, y lo sé, no hago nada. Que vale incluso haciendo límites de pista. Esto sí que lo deberían de cambiar, la verdad, pero bueno. Pues vamos a empezar ya temporada. Estamos en directo con Lara Carvalho de Ravenquest. Momentos antes de empezar. Lara, hoy se unen a la Liga Pro los nuevos equipos Bolt y Seneca. ¿Crees que causarán mucho revuelo? Tienen mucho que demostrar. La Liga Pro no tiene nada que ver con la Semi-Pro. ¿Décima posición o mejor? Tenemos décimos séptimos. No, los Wolves. Yume 22, escuchad. Nate intentará imponerse desde el principio. Vamos a demostrar que este es nuestro lugar. Oído cocina, Jim. Hemos venido para quedarnos. No te extrañe que ahora vaya a por ti. Y
Estamos superando el objetivo, que era 10º mejor, llevamos 9. Son 3 vueltas, así que... a intentar remontar, la verdad. No hay mucho más. Por Dios. Me ha ido a engancharse conmigo el Nathan este, ¿eh? A ver, Nathan Drake de Hacendado, vete a tomar por saco, bro. Efectivamente, ahí, justamente. El Nathan este, ¿eh? Como empezó a correr de repente. Mantente en cabeza, última vuelta. Me está guiando, poco a poco.
poco a poco me estoy yendo. Y sí, ha bajado el nivel, por eso de la IA ahora de repente al empezar otra temporada nueva. Ha sido muy fácil. Entrevista a McCain. Toma uno. Vale. Dos segundos. Vale. Vale. Gracias por concedernos esta entrevista. Quería preguntarte qué opinión te merece Seneca. 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 Son los del equipo azul y blanco, ¿verdad? En el retrovisor todos se parecen. A ver, ¿cómo crees que consigo que Raven West esté en la cima año tras año en cada carrera? No es gracias a una estupenda filosofía sobre la vida, es gracias a algo que Seneca y otros equipos no tendrán nunca. Dinero. Dinero y atractivo. Ser atractivo es una lata. Sois afortunados. Hola. Pues claro que sí. Un placer, gracias. El próximo pringado que me ponga el móvil en la cara me lo cargo. Estate agradecido. Los fans son la razón por la que tenemos trabajo. Oh, la fortuna de mi tío es la razón por la que tú tienes trabajo. Por mí que les den a los fans. Me adoran, haga lo que haga. Yokohama Docks. O sea, con las tracks otra vez. Uf, no me gusta. Encima en nieve. Séptimo mejor. Acabo de tener el placer de estar con Nate. Qué personaje tan simpático. ¿Y tú lo dices? Y así, amigos, se hacen los coches. Qué enculada, chaval. Yo en corto. Hago exactamente lo mismo, chaval, Kurt. Haber estudiado, crack. Con esa melenaza no te he dejado ver el container de delante, por lo que sé. Ah, bueno, te me calmas.
Este circuito es más fácil que el de París, creo que era, o uno de Francia, que fue cuando nos tocó estos coches en la primera temporada. Más ancho, no sé. Los saltos están mejor puestos. Sí, pero por lo que sea, ¿estará arriba como yo? No, ¿no? ¿Yume? ¡Ey, Yume! Por lo que sea eso, no. ¡Perdón! Vale, gasta un... No te puedo creer. ¿Qué? Falso, tío. En fin, sin comentarios, la verdad. Que se ha bugueado al quitar el flashback. O sea, en ningún momento era para caer así como ha caído el coche. Última vuelta. Me he vuelto a ir. Tu última vuelta ha sido 1.47.4. ¿Qué hace ese ahí? ¿Hola? Más dos curvas, creo. Sí. Y meta. Pues victoria con mucho al final. En 9 segundos que han hecho al final. Genial. Sigue así. ¿Cómo he dejado el coche, loco? Madre mía. Multiclase. No queda nada para el Chicago. Ahora que Seneca ha entrado en la Liga Pro, ¿crees que Ado por fin ha conseguido la fórmula del éxito? Él la llama receta y parece que le está funcionando muy bien. Parece que ha encontrado a su segunda llave, pero nadie sabe con exactitud hasta dónde llegarán en la Pro. Aunque si yo fuese Ado, me sentiría muy optimista. Creo que es fantástico que haya nueva competición. A ver qué tal les va a ir. Hay camionetas y todo, chaval.
Un GT500. Adelanta en la segunda vuelta. A 7 segundos todavía. La última vuelta ha sido 1:50.6. Ah, bueno, bien. A ver, estoy llegando antes que en el intento anterior, ¿eh?
Ya está, séptimos. Ya hemos mejorado. Y me sobra una vuelta, incluso. El tiempo de la última vuelta ha sido 1:50.5. Y me curva. Bueno, quinto constitucional, vamos a acabar. ¡Bien hecho! Parece que os habéis divertido. Traed los coches al garaje. Allí los revisará. ¡Adiós, Chicago! Nos vemos en el próximo evento del Grid World Series. Ahora solo me queda probar un trozo de la famosa. Ahora sí. Pizza. Un momento, Claire. Gente, pues con el comienzo de esta segunda y última temporada en este modo historia de Grid Legends, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente, ya llegando a la parte final de esta historia de este Grid Legends. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.